Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi Superstar Saga. Y sí, ya como que la bruja Gigi sí que nos la ha jugado a base de bien, ya que se hizo pasar por Lady Judea y nos mandó al sótano a arreglar las tuberías. Sin saber que eso sería nada menos que una trampa de la bruja Gigi para quitarnos del camino, para así poder hacer su cometido, que es ir por la judía estelar. Y bueno, y resulta que ahí estaba encarcelada la verdadera Lady Judía. Y ahora vamos adelante. Vamos a subir. Como que la reina Ava está en peligro. Por lo que parece. ¡Ah! Hemos llegado tarde. La judía estelar a... Tengo la judía estelar y la voz de la princesa Peach en mi poder. Si despertamos a la judía estelar con la voz de Peach, el mundo será nuestro. Será de la bruja Gigi. Por cierto, todavía no han respetado sus respectos. Por cierto, todavía no han presentado su respeto a la reina Ava, ¿verdad? ¡Oh, qué maleducados! ¿Verdad, majestad? Hablemos de política exterior alrededor de una taza de café. Y ahí comenzamos con la batalla contra un jefe. La reina Ava. Ups, lo hice a destiempo. Y ahora es el momento del salto torpedo. Ah, no. Nivel 3 no. Nivel 1. Y vamos a enfocarnos en sus puños. Ups, me equivoqué botón. Ahora sí, ando muy falto de práctica. Y listo. Ahora sí. Me estaba calentando. Ups, me equivoqué botón. Con Mario sí que me cuesta. Bueno, no era lo que pensé, pero vale. Ups, muy lento. He estado muy lento. He hecho el básico. Y bueno. Ups, demasiado destiempo. Vamos a curar. Que Mario está muy mal de vida. Y Luigi, el salto rebote. Y listo. Uno menos y vaya, le bajamos la corona. Es cuestión de esquivar. Ahí fallé. Y bueno, le damos con el contraataque. Y listo. Una fila de soldados judía. Los tres guisantones. Ahora voy a intentarlo. Y fallé. Bueno, Luigi acuda a usar el jarabe en Mario. Para recargar sus... Ay, fallé. Y falló.
Y bueno, llegó el momento del salto torpedo. Bueno, lo hice bien. Salto rebote. Tengo que dejar de ser impaciente. Y bueno, eliminamos a uno de sus soldados. A uno de los minions. Y bueno, ya se le creció los brazos. Uno menos. Ah, bueno. Pero solo los elimina. Nada grave. Vamos a curar el maná. El tándem a Luigi. Para que Luigi pueda ejecutarlos. Ahora sí. Brazo izquierdo. Y listo. Vaya, le pega a los dos. Ups, es tiempo. Vamos a intentarlo de nuevo. El salto torpedo. Vaya, aún no calculo muy bien el salto torpedo de Mario. Bueno, no era lo que quería, pero vale. He hecho lo básico. Ahora sí, voy a intentar el salto torpedo en este puño. Muy mal calculado. Salto rebote. Y, claro. Creo que a esas alturas es más conveniente utilizar... Nah, voy a usar frutos para curar a los hermanos Mario. Luigi, voy a usar el salto rebote, pero no... El normal. Esta vez sí, voy a hacer el normal. Ahora sí. Concentración. Ups, me equivoqué botón. Uno solo. Ahora sí. Sí, le hice bien. Por fin, ya sí que costaba lo suyo. Hacer el tándem bien. Ahora sí. Y listo, eliminamos uno. Bueno, aunque lo único que sirve para distraer es para desviar la atención del salto rebote avanzado. ¡Pum! Y bueno, por fin estoy manejando muy bien el salto rebote. Digo, el salto torpedo, que es el que me cuesta más. Y ya le crecieron los brazos. Prepárate. Vaya ondas. En fin, vamos a utilizar jarabes, que los tengo de sobra. A recargar tándem. Y ahora sí, a pegarles unos buenos saltos. ¡Bum! Esta vez sí voy a... bueno, debería usar el salto rebote avanzado. Y el salto torpedo avanzado sí o sí. Bueno, aún me falta mucho por... Bueno, ahora sí voy a hacerlo avanzado. Claro. El avanzado igual no garantiza para nada... Que le dé al otro golpe, sino a la corona. ¡Boom! Bueno, Mario, a darle el salto torpedo. Aún no calculo muy bien. Ahora sí, salto rebote, ahora sí, avanzado. Boom, boom.
parece que manejo más el mucho mejor el salto rebote que el salto torpedo. Bueno, Mario, salto torpedo. Y sabes hacerlo bien. ¡Boom! Y Luigi, salto rebote, avanzado. Eso estuvo cerca. Me imagino que son esos guisantones, son más bien mero sacrificio. ¡Pum! Vaya, vaya. Sí que costó más manejarlo el salto rebote. Digo, el salto torpedo que el salto rebote. Tanto el avanzado como el otro. Y sí, no he intentado hacerlo con... Bueno, voy a usar el champiñón ya que estoy mal de vida. No, mejor no, me curo más bien salud en vez de tándem. Porque... ¡Bum! Voy a hacerle focus. Y fallé. Fallé mi salto. Ahora sí, jarabe para Mario. Y tándem, a lo mejor unos frutos. Unos frutos para los hermanos Mario. Ya que lo están dejando tocados. Sí, lo logré esquivar. Ahora sí, como que se nos está acercando la reina. Bueno, inconscientemente utilicé el básico. Este sí. Voy a usar el básico sí o sí. No todo el tiempo es avanzado. Ups, soy bien lento para ejecutarlo. ¡Boom! Uno menos, ahora sí. Ahora sí, avanzado hasta donde... Esquivamos. Ahora sí, salto rebote avanzado. Y bueno, fallé con el guisantón. Pero bueno, nos lo quitamos del camino. Esos jefes son a la mar de creativos a la hora de pelear. Ahora sí, salto rebote. Bueno, no era lo que quería. Inconscientemente utilicé el básico en vez de el otro, el avanzado. Boom, boom, boom. Y bueno, con el salto rebote avanzado derrotamos a la reina judía. Y bueno, conseguimos dos judías guajua, un champiñón, un jarabe y un champicura. Mario aumenta de nivel. Vaya, vaya. No sé cuánto nos... Nada, vamos a subir ataque, más bien. Qué bigote y qué 8 cuartos. Ataque y ya. Luigi aumenta de nivel. A Mario básicamente lo tengo un poco equilibrado. Ahora sí, ya está más claro con qué subirle al de verde. El ataque. Y derrotamos a la reina. ¡Oh! La bruja Jiji ha obligado a la reina a beberse un trapichón y se ha transformado. Hay que curar a la reina sea como sea, o será el fin de nuestro reino. ¿Qué me dices? ¿Que Mario y Luigi pueden hacer algo? ¿Qué quiere decir? ¡Es imposible! Nadie ha podido nunca extraer un trapichón. Espere, hay una cosa que puede curarla. El legendario refresco Jiji del bosque tiene poderes curativos. ¿Vas a ir al bosque Jiji?
¿Vas a buscar el refresco, jiji? El reino te estaría eternamente agradecido. Toma este broche, judía, y vayan a buscar. Vayan a la ruta del suroeste que lleva hasta el bosque, jiji. Deben conseguir el refresco, jiji, que encuentren en la bodega, jiji, para salvar a su majestad. Y tenemos el broche, judía. No he notado que Luigi está toqueteando a la reina. Ah, ese no era el camino. Y bueno, me imagino que ya deberíamos estar curados. Del todo, sí. Como decía, cada vez que vencemos a un jefe, nos cura tanto salud como maná. Y bueno, voy a guardar. Mario, Luigi. Lady Judía ordenó que se lleven esto también. Una medalla judía. Son medallas judías. Si las ponen para luchar, la suerte estará de su lado. Ya notarán sus poderes, pero no se olviden de equiparlos con ellas o no servirán de nada. De acuerdo, se lee. Medallas. Bueno, vamos. Ropa y el icono de las medallas. Sí. Ya están listos. Tenga mucho cuidado. Oye, ¿y la mía? Lo siento, Luigi, pero si quieren una medalla también tendrás que comprártela. Vaya, vaya. Vaya con... ¿Cómo se nota el favoritismo? Vaya. Vaya con Luigi. Ah, un momento. Vamos a ir a ver si ya... Vamos a comprar. Bueno, primero la moda ideal. Para así... El pantalón juajua. Una pena que no tenga suficiente plata para esto. Pero bueno. Para Mario. Y vender. Bueno, vamos a ver si podemos vender. Vamos a ver si podemos vender un objeto. El pantalón de trabajo. Bueno, parece que andamos pelados. Sí, efectivamente. Recuerdo judía, medalla novato. Y bueno, eso era todo. Ahora sí podemos comprar y tanto algo de moda como... Bueno, tenemos ya equipada la medalla judía, por lo que ahora sí vamos a seguir adelante. Ahora sí, siguiente destino, el bosque Jiji, en búsqueda del refresco Jiji. Y bueno, me voy a devolver un poco... ahorita no. Bueno, ¿por qué no? Vamos a ver. Ah, sí. Creo que sí necesitaba un martillo potente o algo por el estilo para poder romper este coso. Me pondría a levelear, a farmear, pero nada. Voy a seguir adelante. Me niego a devolver. No pienso devolverme. No pienso devolverme. Y ahí tenemos un nuevo enemigo. Los
Guisantones alados, los paraguisantones, más bien. Ups, me equivoqué botón. Bueno, podría usar el salto rebote, pero nada. No me la pienso. No, contra esos bichejos no vale la pena. No vale la pena usar ese salto. Bodegas, jiji, al oeste. Y aeropuerto del Reino Judía al este. Enterado. Bueno, esa vez no me... bueno, exploraré lo que alcance. Si puedo, bien. Si no, también. Bueno, ¿por qué no? Ah, hay un objeto por aquí. Me da un poco de curiosidad. Ah, no es por aquí. Me pregunto qué era esa estatua. No, pensándolo bien, mejor no me pongo a desviarme del camino. Y más bien, bueno, ¿por qué no? Pegarme contra unos enemigos. Unos cuantos enemigos. Voy a ver qué hay por aquí. Un árbol. Ese coso es para lo de la... Lo necesitaré para más adelante. Y no, no le di. Veamos qué hay más adelante. Una especie de puente. Bodegas, jiji. Me imagino que es necesitaré un salto rebote. Pero no. Creo que mejor algún salto giro. Bueno, de paso, ¿por qué no pelear contra esos bichejos? Pues sí, tendré que subir por aquí. Enemigo a la vista. Eliminados. Y listo. Llegamos. Ahora sí, a volar. Ups, creo que calculé muy mal la distancia. Tendré que devolverme. Ya está visto que no está de adorno. Y llegamos. Para proteger el medio ambiente del bosque jiji, la entrada está restringida a partir de aquí. ¡Oh! Llevan puesto el broche judía, que es, los identifica como invitados especiales del castillo judía. Los dejaremos pasar al bosque. ¡Gracias! Tienen que probar el delicioso sabor del refresco jiji. Bueno, vamos para el refresco jiji entonces. Esos enemigos voladores son más difíciles de saltar, de darles el primer golpe. He notado que Mario está muy mal de vida, así que voy a curarlo inmediatamente. A curar a Mario. Ahora sí. Ups, ese no era lo que quería hacer. Vamos a ver qué. Otro cudinchón de esos. Ah, y no le di. No, bueno, con el martillo casi. Manejo muy bien el martillo. Manejo más bien los saltos como contraataque que los martillos. Porque los martillos requieren un cierto tiempo. Y llegamos. ¿Cómo hacer refresco jiji? Bueno, eso ya. Ya nos centramos
al Bosque Jiji y estamos como en la fábrica de refrescos Jiji, o como se llame. Pero lo voy a dejar para el próximo capítulo. Voy a explorar la fábrica en el próximo capítulo. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!